Yo temor no tengo ninguno. Lo que haga el fiscal, pregúntenselo al fiscal. ¿Usted Rorel. Tiene testigos que acreditan que la noche en que ocurrió el crimen usted no estaba en Río Cuarto? Si yo no tuviese los testigos que acrediten, ¿ustedes creen que no me hubiesen imputado? Hay 2.000 personas con las cuales estuve todo el viernes, el sábado a la noche, el viernes de las 8 de la mañana. Hay una lista innumerable. Si hubiese alguna pequeña causa, yo creo que la fiscalía anterior o algún motivo de sospecha firme, la fiscalía hubiesen. Acá lo que hay son los medios que venden, y venden más que hay un empresario misterioso. Yo soy productor de campo, que me barro la mano y estoy atrás del culo de la vaca y me lleno los pies de bosta, y soy un productor, no soy ningún empresario misterioso, señores. ¿Qué piensa que pudo haber pasado con Noronha? Yo lo que les pido, que me devuelvan mi apodo. Yo no soy el francés, lo inventaron ustedes. Yo soy el ruso, así que por favor, esta es una primicia. Devuélvanme mi apodo, yo soy el ruso, Rorer, no soy el francés. En los medios que inventaron, déjenme terminar mi vida con el apodo que me pusieron de chico, por favor. ¿Qué piensa que le pudo haber pasado a Nora Dalmazo? Yo pienso que es una tragedia enorme que vivió ella, sobre todo la vapulación que le hicieron posterior cuando estaba muerta, es realmente, fue un nido de caranchos que aprovecharon para vender. Los medios, muchachos, ustedes que están jóvenes, vendan la verdad, no vendan lo que más mide. ¿Qué pensó cuando se enteró que Facundo Macarrón ha manifestado la sospecha de que había una relación amorosa entre usted y su madre? Una desilusión enorme, porque estuve con él no hace tanto, en una cálida charla, y esto cambia, qué sé yo, no sé. ¿Le preguntó acerca de esta relación? No, hablamos de que yo me equivoco, entro al cumpleaños de la hermana de Marcelo y salgo con Marcelo, su actual pareja, y se sumó muy cordialmente Facundo, lo acabo de manifestar, y bueno, digo que esto realmente se va a terminar cuando se aclare este lamentable suceso. Y nos cambió la vida a todos de una manera. ¿Usted es inocente? Absolutamente inocente, por eso vine como testigo hoy, como vine hace 9 años. Soy absolutamente inocente. Esto es quererme involucrar, como han querido involucrar a un montón de otras personas. Que Britos haga lo que diga, pero yo, ¿saben qué? Contra Messi no me quiero poner. Yo una guerra mediática contra Brito no quiero. Brito tiene todo su derecho de hacerlo y que lo haga. ¿Le hizo preguntas Brito recién en la audiencia? Sí, me hizo preguntas. Yo estoy muy contento, muy contento. La primera vez que salí y vi las cámaras hace 9 años realmente no estaba bien. Hoy estoy con ustedes, contento de poder contar esto. Muchos de mis amigos me decían, ¿por qué no enfrentás las cámaras antes? Porque yo no soy mediático y no quiero ser mediático, pero me ha llegado a tener, me ha mencionado, viste, programas como TN aseguran de que yo tenía relaciones económicas con Marcelo. No compré una pelota de fútbol con Marcelo, nunca. Yo nunca tuve ningún fondo, no hay ningún fondo fiduciario. ¿Y el doctor Lacasa? Tampoco. Rorel, ¿está metida la política en todo esto? Hay preguntas que hacen que yo no puedo contestar, y yo no creo, pero es mi apreciación. Yo, qué sé yo, viste, estamos todos. Me preguntaste si me consternó que lo hayan llamado a Marcelo, y me llamó la atención, viste, como te llamó la atención a vos, como le llamó la atención a todo el mundo, de un día para el otro. Pero si la fiscalía lo llamó, sabe cosas que yo no sé, que entonces... Usted está angustiado, se lo escucha angustiado. Se lo escucha angustiado, principalmente ¿por qué? Por mi familia, mis amigos. O sea, es lo que te llaman todos diciéndote, estoy con vos, estamos con vos, estoy con vos. Pero ¿por qué me estás melando en vida, flaco? Si yo no tengo nada que ver.
¿A vos las injusticias no te angustian? He pensado hablar con Facundo para aclarar la situación, esta sospecha que él tiene. Una sospecha, él lo que dijo, y creo haberlo leído, que dijo que yo era gentil con su madre. Yo fui gentil con su madre, con toda la madre de los amigos, de mis hijos, con todas las señoras me merecen respeto y con todos soy gentil. Eso fue lo que dijo en su declaración hace tantos años. Ahora viene a decir otra cosa. No sé, ¿se habrá acordado de algo? ¿Qué sé yo? No sé. ¿En qué querés que me haya equivocado? ¿En qué me equivoqué? Se equivocó en algo. En mi casa, en dormir en mi casa y estar a 600 kilómetros y de repente a las dos semanas verte por los medios que una voz de una peluquería de barrio salió a decir de que yo podría haber sido. ¿En qué me equivoqué? No pregunto si algo siente en lo personal que algo se equivocó. Sí, yo en mi vida me equivoqué muchas veces, pero acá no.